cadáver dentro de un costal amarrado fue encontrado flotando corriente abajo en el canal encementado que corre de sur a norte aproximadamente por la calle 48, donde trabajadores que se encuentran construyendo un puente a la altura de la calle Dalias dieron aviso al número de emergencia 066 de la C4. Al lugar del reporte se trasladaron unidades de la Policía Estatal Investigadora Municipales, quienes encontraron un cadáver envuelto en saco de ixtle enrollado en alambre, el cual fue atorado por los propios trabajadores que dieron aviso. La persona, de aproximadamente unos 70 metros de estatura, fue sacado del canal por personal estatal bajo la supervisión del comandante Lugo Durón, en presencia del agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien ordenó su levantamiento y el traslado a bordo de una unidad estatal. Las investigaciones siguen en torno a los hechos sangrientos provocados por asaltos registrados en estas semanas, donde un asaltante fue baleado por uno de sus cómplices. Autoridades investigadoras seguirán con el desarrollo del caso para ubicarla al responsable o responsables en la comisión del delito antes referido, así también para saber los datos generales de la persona encontrada y establecer los posibles móviles que desencadenaron esta acción. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis.